Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su segmento Salud para Todos. Estamos contentos de poder llevarles hoy información responsable que pueda ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. El día de hoy traemos un tema interesante para todas las mujeres que nos están viendo y es que hablaremos acerca de las repercusiones metabólicas que tiene la glucosa en la reproducción femenina. Para que presten mucha atención en tema o más bien sencillamente, eso significa cómo puede afectar la diabetes a la reproducción de la mujer o en la fertilidad. Así que tenemos a la doctora Marta Montenegro, quien comentará sobre este tema, pues recientemente se estuvo conmemorando a nivel internacional el Día de la Diabetes, por eso es que hoy estamos hablando acerca de ello. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Muy buenos días, un placer nuevamente estar en la pantalla chica en la familia nicaragüense. En esta ocasión que estamos conmemorando el día 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, yo quiero recalcar que esta enfermedad va cada día más en aumento en el mundo y que de una cifra para el 2014 aproximadamente, esto se ha duplicado la incidencia de la diabetes a nivel mundial y está aumentando también en los países de bajos recursos. Y esto tiene una gran repercusión en la vida de hombres y mujeres y su descendencia, en su calidad de vida, ya que compromete los aspectos de la cardiovasculares, neurológicos, es causa de amputaciones de miembros, trastornos de sensibilidad, unas cosas que definitivamente te afectan tu calidad de vida. Ahí estamos viendo, doctora, para que la gente pueda entrar un poco en materia y entender, ¿qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad de las hormonas que sucede porque el páncreas no es capaz de generar la insulina suficiente para disminuir la cantidad de glucosa en la sangre que es proveniente de la ingesta de alimentos. ¿Qué tipo de alimentos son los que elevan más el azúcar? Los azúcares refinados, todos los fresquitos que acompañamos en nuestro almuerzo, nuestra cena o que las personas se toman en la calle, llevan azúcar, las cajitas que tienen azúcar en los dulces, en las cajitas que venden en los súperes también, los caramelos, esas son las azúcares refinadas y también los carbohidratos simples como el pan, o sea lo que se quema rápido. Esto pasa a la sangre, pero si el páncreas no tiene suficiente insulina para poder llevar eso a los tejidos, se acumula y ese azúcar provoca daños. Una vez diagnosticado, doctora, la diabetes mellitus, es necesario, ¿no?, que el paciente tenga un control adecuado de la insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Porque hay mucho mito en torno a esto. Hay pacientes que incluso temen utilizarla porque dicen que pueden tener repercusiones, pero en realidad, ¿para qué le sirve al cuerpo o en qué funcionamiento nos puede ayudar? Bueno, la insulina normalmente la produce el páncreas. Tiene varias funciones. Cuando uno come, el alimento va al estómago, luego pasa al intestino delgado y ahí luego pasa el azúcar a la sangre. Una parte pasa al hígado y otra parte debe de pasar a los tejidos, pero el páncreas, para poder pasar a los tejidos ese azúcar para sus funciones, necesita de la insulina para que acompañe a la glucosa para entrar a los tejidos. Por ejemplo, el cerebro se alimenta como 95% de glucosa y la glucosa también es importante para la energía del organismo. Entonces, si la insulina está deficiente porque el páncreas no la produce o la produce menos, entonces el azúcar se va a acumular y va a haber elevación de la glucosa en la sangre, en el hígado y formación de triglicéridos y otros componentes pues que van a dañar al organismo. Entonces hay pacientes que pueden tener problemas con la insulina, ya sea de que los órganos, los tejidos no le hagan caso a la insulina, se llama resistencia a la insulina, o que el páncreas no la produzca por algún tipo de diabetes que tenga, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes se puede tratar con medicamentos tomados y en algunos casos, como diabetes tipo 1 o ya diabetes más avanzada, diabetes en tipo 2. Una vez diagnosticado el paciente, doctora,
¿cuáles pueden ser las complicaciones que traiga esto al cuerpo? Bueno, depende en qué tiempo. Si se diagnostica temprano, como en la diabetes tipo 1, que es una diabetes que se puede presentar en una niña, un niño de 9 a 12 años, si se diagnostica temprano y se trata correctamente con su nutrición y todo eso, pues sus daños se van a retardar o va a tener daños menores. Si se diagnostica ya avanzada, pues ya va a haber algún tipo de complicaciones. Entonces, nosotros oímos hablar de que hay daños en el riñón, hay daños específicos como nefropatía diabética, hay daños vasculares en los cuales las venas se ponen estrechas por depósitos de colesterol y la misma glucosa hace que se depositen sustancias en los vasos y provocando obstrucciones. Y entonces ustedes han escuchado, tuvo un coma diabético, le cortaron un dedo, que le cortaron un brazo, qué cosa más horrible. Que si a tiempo pudiera haberse diagnosticado esa persona, no le sucede. También hay daños a nivel del cerebro. Puede haber pequeños bloqueos de circulación fina y también algunos espasmos de los vasos, y algunas personas pueden tener hemorragia trombosis cerebral, y algunos pueden tener isquemia y a veces momentos como de demencia. También a nivel del corazón, a nivel cardiovascular, puede aumentar la cantidad de infartos. A nivel neurológico, también trastornos de la sensibilidad, y eso es muy triste porque pierden la sensibilidad distal o comienzan con adormecimientos en los dedos de las manos o de los pies, y hasta pierden la sensibilidad, que pueden quemarse y no se están dando cuenta. Tristemente, esos son la ceguera, es otra de las complicaciones, porque hay retinopatía diabética. Toda la microcirculación está alterada. Entonces, esas serían las complicaciones generales de la diabetes que a tiempo pueden tratarse o retardar su aparición en los casos de diabetes tipo 2. Y estamos viendo las complicaciones de la diabetes en la mujer, doctor. En este caso, ¿cuáles podrían ser y de qué manera afecta el cuerpo de la mujer el tener la presencia de esta enfermedad? Sí, es en mi práctica, yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que me llegan: mire, doctora, fíjese que he ido donde varios doctores y porque tengo una secreción y una picazón vaginal y no se me quita, me dan tratamiento y me vuelve, y me da y me vuelve. Entonces, una paciente que tiene infecciones vaginales a repetición, generalmente por cándida, infecciones urinarias, trastornos menstruales, a veces asociados a ovario poliquístico, esa es una paciente que tiene detrás un trastorno de los carbohidratos, porque cuando aumentan en las secreciones vaginales la glucosa, también aumentan los hongos. Y lo mismo pasa para las infecciones vías urinarias. Y los ovarios poliquísticos, que tienen generalmente 40% de las personas que tienen ese ovario poliquístico, que se manifiesta como trastornos menstruales y algunos quistes que se miran, pequeñas formaciones quísticas a la orilla del ovario, tienen antecedentes de diabetes o van a desarrollar diabetes a lo largo de la vida. Por eso es importante diagnosticar las cosas a tiempo, identificarlas para ya tomar su nutrición adecuada, su tratamiento, la nutrición con pocos carbohidratos simples, evitar los azúcares, hacer ejercicio. También vemos que las pacientes que tienen mucha grasa, porque generalmente si no llevan un control nutricional se engordan, producen un tipo de hormona que se llama estrona en los brazos, en la espalda, en las caderas, y esta estrona va a estimular negativamente al endometrio, al útero. Entonces van a tener la parte interna del útero con un crecimiento anormal que se llama hiperplasia endometrial, que te va a llevar a un cáncer. Te puedes tener unos sangrados también que no son propiamente menstruales, y sobre todo en la mujer alrededor después de los 35 años tiene más riesgo de esto. Si se embaraza y se embaraza descompensada, puede tener malformaciones congénitas, aborto, o bien puede ser que adquiera en el embarazo la diabetes, y se llama diabetes estacional, y va a tener
problemas, complicaciones propias del desorden que te va a llevar a aumento de la presión, al crecimiento exagerado del bebé, que puede llevar a ruptura de membrana antes de tiempo, con aumento de la prematurez, aumento de la incidencia de preeclampsia, y como se sobredistiende el útero, cuando nace el niño, puede venir una hemorragia posparto. Además de eso, hay alteraciones en el feto, pues que la veremos posteriormente. Haremos una breve pausa comercial, doctora, con esta información, y precisamente como dice usted, al regresar hablaremos más acerca de estas afectaciones que puede traer la diabetes en el cuerpo de la mujer. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su segmento Salud para Todos, y el día de hoy hemos traído un tema muy importante para todas las mujeres nicaragüenses. Es acerca de cómo la diabetes puede afectar la salud reproductiva femenina, y la doctora Marta Montenegro está conversando con nosotros al respecto. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda, y en esta parte me gustaría consultarle cuáles son esas preguntas más frecuentes que las pacientes se deben hacer a lo largo de este proceso para comprender un poco más las dificultades que pueden vivir a través de este proceso de diabetes. Sí, en parte de la historia clínica, cuando un paciente llega, uno a través del interrogatorio, uno puede orientarse para el diagnóstico de un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, que pudiera ser este trastorno desde una resistencia a la insulina hasta una diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, nosotros les pregunta que si en los últimos, sobre todo cuando mira que alguien que ha ganado mucho peso o la mira diferente, que ha experimentado un aumento de la sed o deseos de orinar excesivos, desde cuándo comenzaron los síntomas, te da más ganas de comer, tienes mucha ansiedad, ¿cuánto pesaste cuando naciste? Porque cuando uno pesa más de 4 kilos es que ya su mamá pues tuvo problemas de por qué se engordó uno tanto en el feto. Puede ser que su mamá haya tenido problemas de diabetes gestacional y uno puede ser prediabético. Entonces le pregunta cuándo pesaste a nacer, has tenido embarazos previos, cómo han terminado tus embarazos, padeces de infecciones vaginales a repetición, has padecido de infecciones urinarias a repetición. Tienes mucha ansiedad, deseos de comer todo el tiempo y a pesar de que comes, seguís con hambre. Eso nos implica que la insulina, hay variantes en la insulina porque hay ciertos alimentos que disparan la insulina y mantienen un estado. Come la paciente, se sube el azúcar, viene el páncreas, produce lo que tiene insulina, que sea poquito o lo que tenga de insulina o no tenga, entonces el azúcar se eleva en la sangre. Entonces ya se hace un gran esfuerzo, se produce más insulina, baja el azúcar y vuelve a quedar con hambre. Entonces tiene ansiedad, necesidad de comer. Entonces esa es una de las cosas que nos puede orientar que existe un desbalance. También los trastornos menstruales, cómo terminaron los embarazos previos, si sus embarazos al final, cuánto pesaron los niños, si tuvo niños de más de 4 kilos, si tuvo pérdidas, tuvo niños prematuros, ruptura de membrana, preeclampsia, hemorragia posparto. O sea, todas aquellas complicaciones que nos pueden orientar para prevenir o identificar que hay un trastorno de diabetes o resistencia a la insulina asociado, que podemos tratar oportunamente en conjunto con algo multidisciplinario que se maneja con el nutricionista, con el endocrinólogo, el ginecólogo y a veces con autoayuda también o ayuda de psicólogos, dependiendo del nivel de afectación, para aceptar la enfermedad y tratarse, aprender a vivir con ella y salirle adelante a la enfermedad. Doctora, ¿cómo es que la diabetes puede afectar la fertilidad de la mujer? Bueno, la diabetes es un trastorno hormonal que afecta la producción de estrógeno y progesterona. Cuando a veces hay resistencia a la insulina, como en el ovario poliquístico, la insulina puede ser que se eleve y que el tejido no le responda para introducir la glucosa en los tejidos, y entonces la insulina se eleva.
Cuando se eleva la insulina, esta también aumenta una hormona que se llama testosterona. Entonces, cuando se eleva la insulina y la testosterona, el folículo que estaba en el ovario, que se iba a desarrollar para ovular, se queda estático. Y entonces, por eso es que se forman los folículos que se detuvieron en el desarrollo, cada ciclo, uno, otro, otro, y se da la imagen del ovario poliquístico. Entonces, ¿qué pasa? Que esa muchacha no ovuló. Y como no ovuló, no puede el óvulo unirse con el espermatozoide y no hay embarazo. Pero no solo eso, al haber un estímulo persistente de los estrógenos, también puede provocar trastornos en la menstruación, ya sea retrasos menstruales y crecimiento del endometrio. Puede ser que tarde unos 3 meses y no menstrua y después tenga una grande hemorragia. Entonces casi siempre es uno a nivel de quedar embarazada por problemas de ovulación. Uh-huh. Otro es que si queda embarazada y con los niveles elevados, tanto de insulina o tanto de testosterona o de glucosa, puede haber malformaciones congénitas y alteraciones en el curso del embarazo, con todas las complicaciones de la diabetes gestacional y las complicaciones para el bebé. Los factores de riesgo en este caso, ajá, ¿cuáles podrían ser y cómo ser tratados a lo largo de este proceso de embarazo? Los factores de riesgo, la edad es un factor de riesgo. Ya cuando uno se embaraza después de los 35 años ya va un factor de riesgo. La obesidad, la hipertensión arterial, antecedentes de familiares con diabetes. Ese es un factor de riesgo. Antecedentes de haber tenido diabetes gestacional en otros embarazos con productos con bebés mayores a 4 kilos o con malformaciones. Antecedentes de tener ovario poliquístico. Entonces, todos estos son factores de riesgo. El fumado es un factor de riesgo agravante, se complica más. Entonces, podemos identificar estas cosas. Ojo, yo ya estoy mayor de 35 años, pues me tengo que cuidar más. ¿Y cómo es que me tengo que cuidar con mi alimentación? Hacerse un chequeo por lo menos una vez al año para chequearse su glucosa, chequearse su insulina. Y si está embarazada, poder detectarla tempranamente a través de tests que se hacen en el embarazo para ver si hay diabetes gestacional. ¿Hay manera, doctora, que se pueda regular el tema de cómo tratar la diabetes en el proceso del embarazo por los factores de riesgo que puede tener tanto la embarazada como el feto? Usted nos compartió un par de láminas y me gustaría que hablemos rápidamente de eso porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, bueno, lo bueno es que ahora hay más educación para las pacientes, ya hay club de diabéticas, hay cursos, hay charlas para diabéticos y las personas han aprendido a cuidarse más. Y se pueden tratar desde la resistencia a la insulina, que es antes de diabetes, se puede tratar con tratamientos a base de metformina y otros medicamentos. Y también el embarazo se puede tratar con metformina o con insulina. Y las pacientes, yo he tenido la experiencia de atender pacientes diabéticas tipo 1, que son unas pacientes delicadas, y sin embargo, gracias a Dios, digo yo que gracias a Dios, hemos logrado embarazo al término con productos sanos y la madre sana, sin complicaciones, porque la paciente está cuidadosa con su nutrición, con la aplicación de su insulina y preveniendo los riesgos, y uno está a la alerta, pues, ¿verdad? Entonces, este trastorno de diabetes gestacional, si se controla, puede controlarse con medicamentos y con la nutrición, y cualquier tipo de diabetes en el embarazo también se puede controlar para evitar las complicaciones que va a dar al bebé de parto prematuro, la preeclampsia, las complicaciones del feto, que por ser grande, muy grande, si no se descompensa, puede llevar a fracturas de la clavícula del niño, hemorragia cerebral del bebé cuando nace y trastornos de la respiratorios por inmadurez. Puede haber en el parto sufrimiento fetal si no se ha diagnosticado o si la paciente no ha llegado a tiempo. El pediatra debe estar alerta de que los antecedentes de la madre, por eso uno tiene que hacer una buena nota de control prenatal y la paciente hacer su control prenatal porque ya sabemos que puede tener problemas en la maduración pulmonar, nacer y hacer hipoglicemia, que se le va el azúcar,
hacer ictericia, y también dependiendo si tiene parto o cómo fue y si uno valoró la no valoró la pelvis, puede haber traumatismo al nacimiento a la salida de los hombros. Bueno, doctora, todo eso lo podemos evitar con control. Brevemente, doctora, recomendaciones para ya irnos despidiendo de este segmento. Bueno, a las personas que todavía no son diabéticas, recuerden que la diabetes es una enfermedad silenciosa, que puede ser hereditaria, pero también puede ser adquirida a través de los alimentos que consumimos. Hay que identificar los factores de riesgo para evitar sus complicaciones y llevar hábitos saludables. Si ya está diabética, trate de mantener con sus tratamientos su glucosa en sangre, con sus medicamentos y su nutrición. Manténgase optimista y disciplinada, y si se quiere embarazar, chequee desde 3 a 6 meses antes de su posible embarazo. Muchísimas gracias, doctora Marta Montenegro, por esas recomendaciones, por el tema que ha compartido con nosotros. Estoy segura que será muy, muy beneficioso para las mujeres nicaragüenses. Así llegamos a la recta final de una nueva edición de su segmento Salud para Todos. Recuerde que le esperamos en la próxima. Muchas bendiciones. Continúe con más de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.